Bueno, la verdad que hacemos muchas cosas porque, sobre todo, yo creo que nuestra apuesta es sobre la calidad, ¿no? Yo creo que un poco incentivamos que haya calidad en el punto de venta, que haya motivos para que la gente quiera visitar la hostelería. Tenemos como un extenso programa de ayudar a los hosteleros, sobre todo, yo creo que con programas muy de calidad. Por ejemplo, tenemos un programa que le llamamos programa Maestría, que consiste en cómo tirar una caña perfecta, un poco para que la gente valore el beneficio de que no es lo mismo tomarte una cerveza en tu casa que realmente salir a un sitio donde te pongan la caña bien tirada, con todo un ritual, que cuiden la temperatura, el vaso, todas las cosas que hay que cuidar para tirar una caña bien tirada, ¿no? Sí, tenemos una relación muy estrecha con la gran parte de la hostelería, aparte con federaciones, asociaciones, pero sobre todo con los puntos de venta, pues tenemos, digamos, grados de colaboración donde con ellos realmente les educamos, les formamos, incluso una cosa tan básica como a nuestra fábrica que tenemos ahí en Alovera, en Guadalajara, que tenemos la fábrica más grande de Europa, ahí tenemos todo un montaje de cómo hacer cursos de formación, de catas, de valorar una cerveza, los tipos de cerveza, les contamos todo el proceso productivo, o sea que, no sé, tenemos creo que como, no sé, eran 30 o 40 mil visitas al año en todas las fábricas. Realmente es una forma de traer a la gente, contarles lo que hacemos, ayudarles, y eso, la formación es básica, ¿no? La gente lo que tiene que dar es argumentos para que la gente visite el punto de venta. Y hay que siempre no perder de vista qué tiene uno diferencial, ¿no? Y diferencial puede ser el arte de tirar bien una caña, o diferencial puede ser una buena experiencia en torno a ver un partido de fútbol de una forma diferente. Es decir, ¿qué aporta diferente ver en un bar un buen partido de fútbol con tus amigos, en un sitio cómodo, con un aperitivo bien servido? O sea, al final hay que dar argumentos para que la experiencia en general sea mucho mejor y sea diferencial en un punto de venta de hostelería versus en otro punto de venta de hostelería o versus en otro punto de consumo, como en un hogar o lo que sea. Acabamos de crear una aplicación ahora con redes sociales que están tan de moda, por ejemplo, para que el consumidor pueda crear su propia ruta de cañas y de tapeo. Es decir, tú puedes, es una cosa que motiva a mucha gente. Es decir, ¿cómo puedes realmente al final recomendar a un amigo que viene a Madrid a decirle, oye, ¿cuáles son los típicos sitios de cañas donde irías? Pues mira, tienes ya una aplicación donde a través de todos los bares que vas visitando, vas cliqueando, vas juntando información, y entonces con esa aplicación te permite tú documentar aquellos sitios que recomendarías a tus amigos. Al mismo tiempo corre un poco la voz sobre cuáles son los sitios que son buenos de visitar, los amigos también lo comparte con sus amistades, y al final tienes un concepto mucho más viral de la comunicación, todo basada en puntos de venta de consumo de la hostelería, ¿no? O sea, es por ponerte un ejemplo de cómo de alguna forma hacer cosas nuevas y diferentes. No solo es crear productos nuevos, sino también es un poco, pues, aplicaciones, utilidades, dar servicios, ventajas para que la gente, pues, quiera, se sienta más a gusto, ¿no?